Pulsa sobre los animales de la derecha para colocarlos dentro del redil. Coloca ranitas en el paisaje. Puedes colocar números a cada grupo de ranitas y contarlas. Coloca objetos dentro de las rejillas para ayudarte a contar. Puedes borrar o tachar objetos y colocarles números. Diviértete. Pulsa sobre la mano para añadir una nueva pelota. La pelota añadida puede ser azul o roja. Pulsa sobre la mano para añadir algunas bolas. Luego, escribe los números que faltan para completar la suma. ¡Qué bien lo haces! Coloca pelotas de colores, dentro y fuera de la zona de cada robot. Cuenta, luego, las bolas que tiene cada robot. ¿Cuál es? Conejo. Serpiente. 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 Pez. Cana. Hámster. Igual. Avex. Tortuga. Gato. Perro. Coloca a cada mascota su número. Elige la operación correcta para llevar la ranita enamorada hasta la hoja de nenúfar en la que se encuentra su amiga. ¿Te apetece echar una carrera con Camaleón? Tú manejas la rana, pulsando números. La rana solo avanza cuando va a una casilla coloreada.
¿Sabes contar hasta 10? Cuenta las fichas que hay, y las casitas. Desplaza las fichas y forma grupos con ellas. ¿Sabes contar hasta 20? ¿Sabes Puedes jugar a contar con las 100 fichas de este ábaco. Pulsa sobre las bolas para representar el número que desees. 5, Manipula y descubre. 7, 9, 10, 5, 7, 4, 6, 5, 10, 15, 20, 22. Juega a por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4, 3. Coloca cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3. Cinco. Fantástico. Pulsa sobre la construcción que tiene más cubitos. Lo estás haciendo muy bien. Pulsa sobre la construcción que tiene más cubitos. Estupendo. Pulsa sobre la construcción que tiene 9 cubitos. Estupendo. Pulsa sobre la construcción que tiene 3 cubitos. Lo estás haciendo muy bien. Pulsa sobre la construcción. ¿Cuántos cubitos hay? Otra estrella más para ti. Estupendo. Coloca tantos cubitos como indica el número de arriba. Ni más, ni menos. Cuando pulsas el número 1 se coloca un cubito. Si pulsas el número 3 se colocarán 3 cubitos. Y así, con los otros números. Pon el número de cubitos que tiene cada construcción. Fantástico. Coloca cubitos y completa la suma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Lo estás haciendo muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo estás haciendo muy bien. Coloca cubitos y completa la suma. Uno, dos. Uno, dos, tres. 4, 5. Así se hace. Escribe los números que faltan. Lo estás haciendo muy bien. Estupendo. Escribe los números que faltan. Lo estás haciendo muy bien. Coloca pesas en los platillos de la balanza, para equilibrarla. Manipula y descubre muchas, muchas igualdades. Elige y coloca una pesa para completar la igualdad.
Elige y coloca dos pesas para completar la igualdad. Elige y coloca tres pesas para completar la igualdad. Coloca regletas sobre la cuadrícula. ¿Sabes el número de cuadraditos que tiene cada regleta? Juega con las regletas y diviértete. Este muñeco va a recorrer un camino de 6 tramos para llegar a su nave. ¿Quieres jugar a mover el muñeco con las teclas arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, para encontrar tú otros caminos? ¿Sabrías encontrar un camino de 5 tramos para llevar el muñeco hasta su nave? ¿Sabrías encontrar un camino de 10 tramos para llevar el muñeco hasta su nave? ¿Sabrías encontrar un camino de 9 tramos para llevar el muñeco hasta su nave? Diviértete trazando y borrando números, letras y figuras. Diviértete trazando y borrando números, letras y figuras. Haz otro gráfico igual que el de la izquierda. Pulsa solo en los puntos coloreados de rojo. Haz otro gráfico igual que el de la izquierda. Pulsa solo en los puntos coloreados de rojo. Haz tú otro igual.
Pulsa en los botones con números para ver diferentes diseños realizados con estas piezas. Puedes cambiar los diseños, crear tus propias figuras, jugar y divertirte construyendo. Mira bien y piensa. ¿Qué animal falta en el número 4? Veo una vaca grande y una vaca pequeña. También veo una oveja grande y otra oveja pequeña. ¿Cuál falta? 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 No, no. No, no. No, no. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Ordena estos edificios. Del más alto al menos alto. Ordena estos edificios. Del menos alto al más alto. Ordena estos edificios. Del más alto al menos alto. Ordena estas construcciones. De más cubitos a menos cubitos. Ordena estas construcciones. De menos cubitos a más cubitos. Ordena estos 7 lápices. Coloca sobre la hoja del cuaderno los lápices. Coloca de forma ordenada estas 4 peceras. De la más grande a la más pequeña. Coloca de forma ordenada esta. Puedes hacer muchas carreras de insectos. Al final de cada una de ellas, coloca a los insectos del primero al quinto, según su orden de llegada a la meta. Ahora ordénalos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Pesa estos 3 animalitos. Luego ordénalos, del que menos pesa al que más pesa.
Coloca cada objeto en el lugar adecuado. No, no. No, no. No, no. Coloca las figuras. Ordena las figuras, como si... Coloca tres banderines a cada figura, para decir cómo es. Es rosa. Es pequeño. Es un triángulo. Es grande. Es verde. Es verde. Es un rectángulo. Coloca tres banderines a cada figura, para decir cómo es. No es azul. Es azul. Es grande. Es grande. No es un triángulo. Es un triángulo. ¿Me puedes vestir con un pantalón y una camiseta? Ahora, el pantalón, por favor. Ahora, la camiseta, por favor. Ahora, la camiseta, por favor. Ahora, el pantalón, por favor. Ahora, la camiseta, por favor. Ahora, la camiseta, por favor. Coloca cada uno de estos animales raros sobre su silueta. Diviértete resolviendo estos puzzles de animales. Hay 12 puzzles diferentes. Elige uno de estos dos paisajes. Pon a prueba tu memoria y elige el número de figuras del paisaje que quieres mover. Luego, debes colocarlas en su sitio. Diviértete. Elige el número de figuras del paisaje que quieres mover. Luego, debes colocarlas en su sitio. Diviértete.
Suelta un monstruo encima de otro para intercambiar sus posiciones. Coloca los monstruos de color exactamente igual que los monstruos blancos. Suelta un monstruo encima de otro. Pulsa para comenzar la cuenta atrás. Fíjate bien en la situación de los monstruos. Cuando termine la cuenta atrás, algunos intercambiarán posiciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pulsa siempre sobre el último animal colocado, o sobre el panel, para continuar. Pon a prueba tu atención y tu memoria. Muy bien. Nivel superado. No te preocupes. Vuelve a intentarlo. Este brazo robot tiene 8 botones para manejarlo. Con él puedes coger el robot, llevarlo Coloca cada robot sobre su silueta para conseguir puntos.